El 11 de diciembre el grupo Motociclistas Unidad por la Paz de Pérez Celedón llevará este año el proyecto a la comunidad de Rivas. Esta es la cuarta edición y se espera beneficiar a unos 500 pequeños. En la cual vamos a ofrecer queque, helados, regalos para cada uno de estos niños y también con el apoyo, el patrocinio de lo que es el comercio de Pérez Celedón y transportistas de este cantón. Nosotros nos hemos encargado siempre de llevar un granito y un poquito de felicidad o gran felicidad a estos niños que son de escasos recursos, los cuales muchas veces, en muchos casos, hemos visto que no van a tener absolutamente nada, que llegan con botas de hule, a veces con hasta el uniforme de escuela porque no tienen nada más bonito que ponerse, ¿eh? Y es una experiencia muy linda y gratificante cuando se ve la sonrisa de los niños, porque tal vez en esta Navidad no tengan absolutamente nada. Quienes deseen colaborar pueden llevar un regalo a la estación de bomberos en San Isidro de El General. Y la gente puede ayudarnos con puede patrocinar, la gente puede traer un nuguete, un regalito. Este se puede dejar en la estación de bomberos a cualquier momento, son siempre abiertos. Y la gente nos ayuda con la comida, muchas cosas. Y cuando vamos en los diferentes negocios, la gente es muy interesada en ayudarnos. Porque cada año ayudamos a como 500 niños. Fuimos en País Valle, San Rafael de Platanares, fuimos en San Pedro. Y el 11 de diciembre próximo vamos a estar en Rivas. Este grupo quiere que los pequeños de Rivas tengan una Navidad llena de alegría. El grupo quiere llevar esperanza y alegría a los niños, además de darles una vuelta por los cuadrantes de la comunidad. Ya hemos hecho muchos y la verdad que los motiva cada día es seguir adelante con esto. Unidad por la Paz es un grupo de motociclistas que también se encargan de hacer ayudas sociales. Ya alguien está pasando por algún momento difícil económico o cualquier cosa. Nosotros, todos los miembros, tenemos una cuota mensual para esas ocasiones, entonces los comentan, entonces ayudamos con un diario o con dinero a alguien que realmente lo necesite. Eso es nuestro objetivo. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros full par somos 8 y hay también invitados y tenemos prospectos también. Esta actividad ya la realizaron en años anteriores en localidades como San Pedro, Pejibaye y Platanares.